Hola, soy Mati de Pintura Fácil para ti. El día de hoy quiero responder a unas preguntas que he recibido acerca del tutorial que realizamos para transferir las imágenes de fotocopias a las prendas para poder pintarlas. La primera pregunta era, ¿qué tipo de fotocopia podemos usar? Pues podemos usar cualquier fotocopia hecha con una fotocopiadora de tóner. Eso quiere decir que las impresiones hechas con impresoras de tinta no funcionan con esta técnica. ¿Vale? Entonces vamos a la copistería, sacamos fotocopias y estas sí que se podrán transferir con la acetona. La otra pregunta es en relación a justamente a la acetona. ¿Qué tipo de acetona debemos usar? Pues es la acetona industrial que venden en droguerías y ferreterías. Esto quiere decir que la acetona de uñas no funciona. La acetona de uñas contiene aceites y sustancias para el cuidado de las uñas y de la piel, así que en realidad utiliza muy poca acetona. En cambio, la industrial es pura y tiene mayor poder disolvente. Por este motivo también es aconsejable tener mucho cuidado usándola. Yo recomiendo usar guantes, mascarilla y trabajarla en general en lugares muy ventilados. La otra pregunta que quiero responder en este pequeño vídeo es referente a qué otra sustancia se puede utilizar. Yo he probado con éxito el tíner y hasta me parece más potente que la acetona, así que si puedes conseguirlo te lo recomiendo. Bueno, espero que con este pequeño vídeo hayamos respondido a las preguntas más frecuentes que mucha gente se ha estado haciendo con respecto a este tema. Y nada, nos vemos muy pronto en pinturafacilparati.com.